Hola, querida iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de día miércoles. Ya estamos a miércoles y les damos la bienvenida junto a mi esposita Areli. Aquí estamos desde nuestra casita. Sí, estamos hoy día desde Puerto Varas, desde esta linda ciudad, transmitiendo y dándoles la bienvenida a todos ustedes, a toda nuestra iglesia, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia que se une a estas transmisiones de día miércoles. Sí, recuerden, estamos transmitiendo estas reuniones y les invitamos a que se unan. Primero que todo, comparte el link de esta reunión, ¿ya? Porque es una reunión muy especial, muy importante para nosotros como iglesia. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está pasando, seguimos aquí transmitiendo, seguimos funcionando como iglesia. Estamos más vivos que nunca, así que ánimo iglesia, que vamos para adelante. Sí, y esto es como nuestro aliento, nuestro aliento a mitad de la semana ya para recibir más del Señor, para poder adorar juntos y con esta previa también poder actualizarnos para que no andemos perdidos, porque la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue moviéndose, el Señor, como le decimos toda la semana, el Señor sigue haciendo su obra, solamente nosotros tenemos que unirnos. Sí, y a propósito de esto, recuerden, seguimos intercediendo por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestra región, por nuestro país, por todo lo que está pasando, no solo, como ya saben, no solo la pandemia, sino que todo lo que se viene con el plebiscito, con lo que está pasando, con los desmanes también, estemos intercediendo y por supuesto orando y ayunando. Tenemos nuestros ayunos, ¿cierto? Toda la semana, los días de la semana están ocupados con ayuno, así que recuerda. Sí, los días lunes está el equipo pastoral ayunando, los días martes las mujeres. Los días miércoles los matrimonios, los días jueves los hombres. Y los días viernes los jóvenes. Los jóvenes, así que estamos funcionando en esto, orando, intercediendo y ayunando por nuestra iglesia, por todo lo que está pasando. Sí, sí, recuerden que cuando oramos nosotros somos colaboradores del Señor, estamos ayudando también a su obra, así que tu ayuno y tu oración es importante, no la menosprecies, el Señor nos escucha, así que ánimo, ánimo. Y tenemos varios días, así que vamos, únete también a esta cadena de oración y ayuno por nuestro país. Sí, también, súper importante, recuerden, lo hemos venido mencionando hace ya un tiempo, prioricen la conexión por YouTube, porque vamos a dejar de transmitir en algún momento por Facebook, así que recuerda, ahí cuando se envíe el link, prioriza conectarte por YouTube. También, ustedes saben, tal vez si no saben cómo funciona YouTube también, ahí también puedes hacer tus comentarios, ¿cierto? Puedes dejar tus saludos. Y también, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, también puedes suscribirte. Eso también te trae unas alertas. Es súper importante de que tú te empieces a familiarizar con la conexión de YouTube. Así que ánimo con esta conexión. Eso. Y también recordar las matrículas para nuestro colegio Monte Alto. Ya estamos en el momento del año que ya estamos pensando en el próximo año, en el 2021. Así que les recordamos que si aún no lo has hecho, por favor, llama, inscríbete, pregunta también cómo ha sido, de qué se trata, si es que tienes algunas dudas. Ahí también las profesoras van a estar, yo creo que siempre dispuestas a ayudar. Así que, y como decimos, un colegio es súper importante también en estos tiempos donde los niños también están siendo bombardeados con otras cosas, y el colegio es donde más pasan. Aunque estamos en pandemia, ellos igual siguen recibiendo. Entonces, que ellos sigan recibiendo del Señor, también a través de sus clases, en una educación integral, es súper bueno para ellos. Sí, así que ánimo con esto. Nosotros lo vivimos en carne propia con nuestros hijos. Ellos están felices con su colegio, así que ánimo a los papitos en esto, ¿cierto? Sí, sí, ¿tenemos? Seguimos. Y lo otro, nuestra masiva, chiquilla, ya este sábado, ya pasó rápido esta semana, ¿cierto? Y ya este sábado es nuestra masiva, nuestra reunión de mujeres a las 7, a las 7 de la tarde. Así que por favor, hagan los últimos arreglos, cosa de que podamos estar juntas, estar dispuestas también. Deja a tus niños a cargo de alguien, porque aquí nadie puede molestarte. Aquí es una reunión entre tú y el Señor, y también entre las mujeres, porque como les decía, tenemos sorpresa, ¿ya? Y si no te has inscrito, por favor, inscríbete en el link, porque tenemos ahí para poder hacer la sorpresa, necesitamos que te inscribas. Así que no lo dejes para última hora tampoco, hazlo ahora.
Sí, súper importante. Nosotros los hombres ya tuvimos nuestra masiva, pero atentos porque se vienen más actividades para nosotros también. Así que ánimo ahí también toda la iglesia, hombres y mujeres. Y también tuvimos varias actividades la semana pasada, ¿cierto? Tuvimos este encuentro, esta actividad de matrimonios. Así que fue una reunión muy, muy importante, muy buena. Y también los niños tuvieron sus actividades, ¿cierto? Sí, los niños la semana pasada ya también tuvieron su reunión por Zoom. Sí. Las profesoras también ahí se dedicaron, como todas las semanas, a entregar algo importante para nuestros niños. Así que no te lo pierdas, ¿ya? Sí, Ger también tuvo su actividad. ¿Sí? Así que hay ánimo también con todos los chicos. Sí, y recuerda que esto no es todas las semanas, así que planifícalo bien para que tus niños puedan también aprovechar y recibir también del Señor en esta escuela dominical online. Sí, también hablando de los matrimonios, se viene también el discipulado de matrimonios, ¿cierto? Así que sobre lo mismo, viene la inscripción de los discipulados de matrimonios, ya está, digamos, la inscripción. Y tenemos fecha límite ya. Este viernes 16 sí. Se cierran las inscripciones. Así que, por favor, inscríbete lo antes posible. Sí, esta es nuestra segunda temporada del discipulado online de matrimonios. Si ustedes conversaron con alguien que ya lo hizo la primera temporada, fue muy, muy, muy bueno. Entonces, si no lo hiciste la primera vez y si no lo has hecho también años anteriores, hazlo ahora. Es súper bueno invertir en tu matrimonio porque estamos en tiempos difíciles, ¿cierto? Yo creo que sobre todo ahora nos damos cuenta que hay algunas debilidades porque no somos perfectos. Así que aprovecha este tiempo, date este tiempo para tu esposo, para ti. Y este viernes también, a las 9, ellos también tienen, para todos los que se inscribieron, hay una reunión, una charla informativa, ¿ya? Para avisar cómo se va a empezar a trabajar en las siguientes semanas. Así que no te lo pierdas. Esto es por Zoom, pero tienes que inscribirte. Exactamente. Junto con el cierre de inscripción viene esta reunión a las 9 de la noche. Así que muy importante a los que se inscribieron, que se conecten a esta reunión, estén atentos, digamos, al link que se les va a enviar para esta reunión de Zoom. Y si no te has inscrito, inscríbete para que te consideren y te puedan enviar también toda la información. Así que ánimo con lo que se viene para el discipulado de matrimonios. Va a ser muy importante. Eso. Y como todas las semanas también, recordamos que tenemos emprendedores, gente de nuestra iglesia que necesita también que tú los puedas ayudar, emprendedores que están iniciando a lo mejor recién con su negocio, otros a lo mejor que ya van un poco más allá, pero nosotros también, ellos pueden bendecirnos y nosotros también podemos bendecirlos. Así que escoge. Exactamente, y toda esta información se está pasando por la radio, están en la página web, el listado de toda la gente que está emprendiendo con esto. Y ahí está toda la información y todo lo que puedes encontrar también en la radio. Tenemos varios recursos como iglesia que hemos dispuesto para ustedes, para que se conecten, para que estén informados, para que estén alimentados con la palabra. Tenemos los programas de tanto de los pastores, también nosotros hacemos un programa, está el programa de jóvenes, ¿cierto? Y están toda esta información disponible en la radio, ¿cierto? Vamos a hacer un breve repaso también. O sea, los días lunes, de lunes a viernes, está el programa de la pastora Verónica, ¿cierto? Que se llama Un Día a la Vez, a las 10 de la mañana. Se repite también a las 18:20. El pastor también tiene su programa a las 12:30, que se llama Caminando por Fe y No por Vista, de lunes a viernes. Se repite también a las 4:20. Eso es muy importante. Y el día lunes tenemos Cuidando el Alma. Ese es nuestro programa que hacemos con mi esposo, dándote herramientas, buscando herramientas también para poder nutrir tu alma interior, para buscar maneras también de que tu relación con el Señor sea más fluido, porque hay varias herramientas, hay varias cosas que uno puede hacer para que esto no sea tan monótono. Exactamente. Los días martes tenemos un programa muy entretenido que se llama Recomendaciones. Ya este programa donde repasa libros, recomendaciones de libros, de películas y siempre tiene un invitado muy interesante. También estos programas son todos a las 5:30 de la tarde, ¿ya? El día miércoles está el programa de matrimonios, ¿ya? Que es para toda la vida, con los pastores Carlos y Tiare, ¿cierto? Sí. El día jueves está el programa Feedback Juvenil con el pastor Danilo, ¿ya? Todos a las 5:30. Y por último, el día viernes, tenemos el programa Conversación Apacible
con Mercedita, que ella también está ahí siempre haciendo su programa muy interesante. Sí, sí, y recuerden también que si no lo pueden escuchar directamente a las 5:30 a través de la radio, también pueden estar online, ¿cierto? A través de Facebook. Exactamente, por Facebook Live, en los mismos horarios que les mencioné, se transmite este programa también. Así que también lo puedes escuchar en la página de Facebook que tenemos como iglesia. Y las reflexiones que entrega el pastor, que seguramente a ustedes les llegan, también la estamos programando en la radio para que tú la puedas escuchar. Se programa cada 2 horas más o menos. Se lanza también durante el día. Así que sí, aprovechemos estas reflexiones del pastor. Meditémosla. Meditar es como masticar. Entonces, mastiquémosla, estemos recordándola, que estén en nuestra mente. Yo les decía también la semana pasada que ojalá lo hiciéramos en la mañana para poder estar masticando el versículo que el pastor nos da y que el Señor nos vaya hablando y poder aplicarlo a nuestra vida. Decir, ya, Señor, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que haga con esto? Porque no es solamente escuchar o leerlo en 5 minutos y que se nos olvide, sino que el Señor nos pueda hablar a través del versículo y de la reflexión y poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, para poder aplicar y que esto se pueda y que los frutos también se puedan ver? Así que esa es la idea de la reflexión. No solamente escucharlo, sino aplicarlo a nuestra vida y que puedan vivirlo. Sí, y esto es muy importante para todo lo que estamos viviendo, porque tal vez estás encerrado en cuarentena, tal vez estás trabajando online desde tu casa o tal vez estás saliendo. Pero todos estamos enfrentando dificultades con todo lo que está pasando. Entonces es muy importante que estemos funcionando, que estemos alimentados con lo que el Señor está compartiendo de su corazón para nosotros. Eso es muy importante, porque para que sigamos vivos, sigamos funcionando, sigamos conectados con la fuente que es el Padre. Así que ánimo con todo lo que está pasando. Y no sé, ¿cómo estamos? Sí, nos falta un poquitito, nos falta un poquitito, pero también recordar y animarte, queremos animarte también este día miércoles, que a lo mejor si estás cansado o a lo mejor si estás desanimado, si a lo mejor también tienes un problema, comunícate también con alguien de nuestra iglesia, con algún líder, con algún pastor también, para que podamos nosotros estar atentos. Si tienes algún problema, por favor, nosotros también estamos ahí para poder ayudarte. Pero no te desconectes, no lo hagas solo. Somos una iglesia que sigue funcionando, que a lo mejor no nos podemos juntar todos los días como lo hacíamos antes, pero seguimos funcionando, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Y anímate, usa los recursos también que nosotros te hemos dado, porque es normal que estés desanimado, es normal que de repente estés un poco así, que estés un poco harto con esta pandemia, pero el Señor nos ha dado los recursos, el Señor nos ha dado la iglesia sigue aquí, seguimos siendo las manos y los pies del Señor para apoyarnos unos a otros. Sí, dentro de esto también está un número de teléfono donde tú te puedes comunicar si tienes algún problema, alguna petición. Está este número que hemos dispuesto para este tipo de situaciones, donde tú te puedes conectar y puedes comentarnos lo que te está pasando. Así que ánimo con esto. Y durante esta reunión también, recuerda, una vez más, comparte este link con todos tus amigos, con tus familiares, ¿cierto? Porque viene un tiempo muy importante de adorar al Señor. Donde te invitamos a que te conectes con el Padre. Nosotros, como la semana pasada, las reflexiones del pastor estuvo compartiendo mucho acerca de adoración. Y pongamos en práctica esto, pongamos en práctica. Nosotros simplemente desde acá, desde donde estamos, cuando compartimos adoración contigo, simplemente estamos como dejando miguitas para que tú nos sigas, dándote tal vez herramientas o ejemplos de cómo conectarte con el Padre. Así que esto es súper importante en el tiempo de adoración. Recuerda, nosotros lo hemos enseñado, no es simplemente una preparación para lo que viene después. La adoración en sí misma es muy importante para conectarte con el Padre, porque el Padre nos creó para eso, para adorarle. Así que toma este tiempo en serio, conéctate ahí donde estás, tal vez estás rodeado con niños, está en tu trabajo, pero trata de conectarte y de conectarte con el Padre en adoración. Y cuando cantes estas canciones también, hazlo con sentido, de que realmente puedas conectarte en adoración con nuestro Señor. Sí. Así que ánimo con esto. Sí. Sí, así que, y también, si eres nuevo, bienvenido a nuestra reunión. Sí. Que el Señor te bendiga, te
te damos la bienvenida a nuestra iglesia, a Viña Puerto Montt. Así que yo, ya estamos en la hora, Leito, así que ya, para que podamos orar. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad nueva que nos da, Señor, de tener esta reunión, Señor. Yo pido una bendición especial para cada persona que está en su casa, Señor, que está viendo esto a través de una pantalla, a través de YouTube, a través de Facebook, escuchándolo por la radio, Señor. Amén. Te pido una bendición, que vaya tu Espíritu Santo, Señor, ahí donde ellos están, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Pedimos, Señor, que la llenura de tu Espíritu Santo sea derramada, Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente, Señor. Y que podamos tomar este tiempo, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. A pesar de las dificultades, Señor, queremos, Señor, disfrutar este tiempo contigo, Señor, y poder conectarnos contigo también con tu corazón en el dar, Señor, también en la palabra, Señor, poder escuchar lo que está en tu corazón para nuestras vidas. Queremos verte a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Una vez más lo decimos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Y te esperamos, Señor, a ti, Señor. Vamos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que familia, ahora conectémonos con el Padre, con el corazón del Padre y vamos a adorar juntos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a adorar juntos este miércoles al Señor. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Adoro por lo que hiciste en mí. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí.
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Hiciste en mí, aleluya, por lo que hiciste en mí, yo te alabo, yo te exalto, Jesús, por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Hay motivos tan grandes, tan suficientes, Señor, para darte las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Es tanto, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Señor. Toda nuestra atención está puesta en ti, Jesús. En ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Que tu voz sea más fuerte, que tu voz sea más clara, aún más que otras, aún más que otras, que seas el más querido. Más dulces tus palabras, aún más que otras, oh, aún más que otras, para mí mantén mis ojos sobre ti. Así fruto dar, oh, para así fruto dar, que seas el más cercano, que seas el más cercano, que anhele tu presencia. Aún más que otras, aún más que otras, que tu amor me inunde, oh, oh, que tu luz resplandezca. Aún más que otras, oh,
ven, sosténme para así fruto dar. Mantén mis ojos sobre ti. Para sí fruto dar. Sí, Señor. Queremos dar fruto, Señor. Queremos dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres mi herencia, lo tengo todo en ti. Tú eres mi porción. Proteges aún en la oscuridad, siempre me guiarás, mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansará, aquí a mi lado. Tormentas de dudas y temor, mi ancla eres tú. Tú me rodeas con cantos de amor y de liberación, mi corazón se temeré, porque
conmigo. Estás conmigo, tú lo prometiste, y nunca fallarás, y nunca fallarás. Siempre tú estarás conmigo hasta el final, conmigo hasta el final. Fallarás, nunca fallarás. Oh, siempre tú estarás conmigo hasta el final, conmigo hasta el final. Sí, Señor, declaramos tu amor, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, sobre nosotros una bandera, y esa bandera es amor. Y declaramos, Señor, que tú nos sostienes, Señor, en cada momento, Dios. Tú no nos abandonas, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor inagotable. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre tuyo, Dios. Amén. Qué lindo tiempo para adorar al Señor, qué linda manera que Dios usa a Danilo cada vez que Él nos guía en adoración, siempre nos pone en la presencia del Señor delante del trono. Y claro que sí, porque nosotros dependemos del Señor, vivimos para Él. Todo lo que somos y todo lo que podremos ser alguna vez, todo es por causa del Señor para con nosotros. Sí, qué importante lo que tú dices, realmente todo tiene que ver con Él, y ha sido lo que se han hablado en las reflexiones que hemos enviado esta semana. Todo tiene que ver con el Señor. ¿Cómo están, familia? Qué gusto de verles hoy día nuevamente en esta reunión vía online. Y ya estamos a miércoles, estamos prácticamente casi 11 días, 10 días por ahí del plebiscito del 25 de octubre. Dios ha sido bueno, Dios ha traído una palabra fresca sobre la iglesia. Varios hermanos me han llamado, me han escrito, me han dicho que han estado muy de acuerdo con lo que estamos enseñando. Sin duda alguna que nuestro rey, el reino de Dios no es de este siglo, no es de este mundo. Y esto que hacemos, como el pedir y levantar los diezmos y las ofrendas, tiene que ver con la economía del reino. La economía del reino no pasa por si cayó un punto o bajó o subió un punto la bolsa. No pasa por el mercado a nivel mundial, pasa por nuestros diezmos y ofrendas. Esto es uno de los recursos importantes que enseñamos sobre el reino de Dios. La economía del reino de Dios es nuestros diezmos y ofrendas. Sí, y hoy día justamente vamos a hablar de una historia de fe de una familia que también ellos se mueven en esto de la economía del reino a través de sus diezmos y ofrendas. ¿Te parece, mi amor? Sí. Ya, así que vamos. Es una familia muy, muy linda, la familia Quesada González. Ustedes ahí lo tienen en su pantalla. Juan Carlos y Mirza. Juan Carlos y Mirza. Realmente. Y ellos dicen lo siguiente. Al principio, cuando llegamos a la viña, no teníamos mucho conocimiento sobre el diezmo. A medida que fuimos buscando más del Señor, su Espíritu Santo nos guió a dar lo que es del Señor. Y en ver toda la compasión social que realiza nuestra iglesia, damos con mucha alegría, entendiendo que somos parte del plan que el Padre tiene para nuestra familia La Viña. En este recorrido del dar, hemos visto cómo Dios ha ordenado nuestras finanzas y ha llegado más provisión a nuestra familia. En especial, en este tiempo de pandemia, hemos visto con más fuerza la fidelidad de Dios. Cada mes, separamos lo que es del Señor y lo ponemos a Él en primer lugar en todo lo que hacemos. A nuestros hermanos, que a lo mejor aún no se atreven a dar el paso de diezmar, los animamos a hacerlo. El Señor suple todas las necesidades. Él se ocupa hasta lo más mínimo de nuestra vida y da conforme a sus riquezas. El Señor no falla. Él permanece siempre fiel. Familia Quesada González. ¡Wow! ¡Qué lindo testimonio! Ellos son una familia muy linda, viven muy cerca a la viña, muy cerca. Y nos bendice tanto verlos a ellos cada vez que
tenemos reunión, ahí estaban ellos. Y yo tengo un testimonio que contarle de Juan Carlos, y muy breve. Cuando nos llegaron unas tremendas cajas con los cerámicos para nuestro hogar acoge, no sabíamos cómo bajar eso. Eran 8 pallets de cerámico y súper pesado. Y lo único que vino que nos quedaba era bajar paquete por paquete, que era una locura. Y recuerdo que Dani salió a buscar algo, una grúa, alguna cosa, y se encontró con Juan Carlos. Y le cuenta nuestra situación. Y Juan Carlos tenía una máquina, creo que se llama Manatú, algo así, que es una máquina que es una grúa arquilla gigante. Y gracias al Señor, con Juan Carlos a cargo de esa máquina, él mismo se encargó de bajar cada uno de los pallets. Fue espectacular, fue impresionante, fue un milagro del Señor. Eso nos bendijo, nos alegró tanto porque nos confirmó que estamos haciendo lo correcto con el hogar y también nos confirmó que Dios tiene a sus hijos en un lugar específico para un momento oportuno para bendecir la obra. Sí, mi amor, y qué interesante porque es cuando pasó esa situación era como, Señor, realmente tú sabes el fin desde el principio, tú tenías todo ahí, como Juan Carlos va, cómo se encuentra con Danilo, todo calza. Y mi amor, ellos también, quiero contarles, familia, que son parte de estas familias que han tomado esta decisión de colocar a su hija en Educa Monte Alto. Uh-huh. Una de sus hijas está en Educa con nosotros, la otra no tenemos el curso para ella todavía, pero ella está ahí y ha sido realmente una bendición. Son lindas personas, lindos hermanos, linda familia. Así que un saludo para la familia Quesada González. Y Mirza, muy alegre, siempre hay una sonrisa en su rostro, eso me bendice tanto porque siempre está contenta, siempre alegre. Así que nos bendice eso. Juan Carlos, muy dulce, grandes, una linda familia, como bien decía Verónica. Así que, y también con respecto al testimonio, es así, es la economía del reino. Miren, en plena pandemia, ellos han sido prosperados como nunca antes, han sido bendecidos. Y ese testimonio no solamente de ellos, es de toda la iglesia, porque la economía nuestra es economía del reino, nuestros diezmos y ofrendas. Yo tengo un texto aquí en la palabra que quiero compartir con ustedes, y dice así la escritura, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Qué y lindo. Cuando leemos este salmo, vemos también en la respuesta que Dios tiene para con nosotros en nuestro acto del dar. La palabra dice que su amor es mejor que la vida, que lo vamos a bendecir todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo lo bendecimos? No solamente en nuestro testimonio, nuestra vida privada, pública, delante de muchos o delante de nadie, sino también en este acto del dar, de nuestros diezmos y ofrendas. Sin duda que es una manera de bendecir al Señor. Sí, qué lindo salmo. Tu amor es mejor que la vida. Y si ese amor de Dios se derrama sobre nosotros y se desborda cada día, ¿cómo no vamos a agradecer con todo lo que tenemos? Y al final, todo lo que tenemos viene de su mano, de lo recibido de tu mano también, dice David. Sí, por eso te damos. Así que a dar, familia, que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga. Tú eres mi herencia, lo tengo todo en ti, tú eres mi porción. Tú me proteges, aún en la oscuridad, siempre me guiarás, mi corazón seguro está. Mi cuerpo en ti descansará, aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Estás conmigo, tú siempre estás conmigo.
estás conmigo, tú siempre estás conmigo. En las tormentas de dudas y temor, mi ancla eres. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos para dar. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor, de dar en tu reino, Señor, para que el reino se siga extendiendo aquí en la tierra, Señor. Damos con un corazón agradecido, Señor, y queremos orar para que prepares nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, familia, ¿cómo están todos? Qué rico volver a estar juntos en la reunión de día miércoles. Hoy me ha tocado el privilegio de compartir la palabra con ustedes, así que espero realmente que el Señor nos hable a todos, que sea de mucha bendición, porque lo fue para mí al prepararla, así que ahí estuve orando para que el Señor también hable a cada uno de nosotros en este mensaje. El título de la palabra es Mi reino no es de este mundo. Mi reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y continuamos lo que ha estado compartiendo nuestro pastor el domingo y en esta serie de predicaciones que tituladas Mi reino no es de este mundo. Y qué bueno que estamos con esta serie de palabras. Qué edificante ha sido, qué desafiante ha sido para cada uno de nosotros estar escuchando estas palabras donde Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y yo creo que todas estas palabras nos llevan a replantearnos si realmente estamos viviendo conforme a los principios del reino de Dios o conforme a los principios de este mundo. Yo creo que es un desafío para todos nosotros meditar en esto y replantearnos, analizarnos, a ver cómo estamos viviendo nuestra vida, en base a qué fundamento nosotros construimos nuestra vida, nuestra fe. El reino de Dios tiene que ver con su gobierno, tiene que ver en cómo se hacen las cosas bajo su dominio y bajo su voluntad. Y lo que me ha encantado es que el pastor Jairo ha contextualizado esta palabra, ¿cierto? Referida a las palabras de Jesús cuando le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y lo ha contextualizado referente a lo que estamos viviendo como país, porque es tan importante que seamos entendidos en los tiempos, es tan importante que veamos todo lo que sucede a nivel del país, a nivel mundial, y todo lo que sucede a nuestro alrededor a través del prisma de la palabra de Dios, a través de lo que la palabra nos indica. Y me ha encantado que el pastor Jairo ha contextualizado esta palabra. Y esto nos lleva a poder tomar decisiones sabias de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia para nuestras vidas y para vivir conforme al reino de Dios y sus principios y no conforme a este mundo actual. El pastor decía el domingo pasado algunas frases que me llamaron mucho la atención. Él dijo, ¿quién tiene la verdad en este dilema constitucional, cierto? El apruebo versus el rechazo. ¿Quién tiene la verdad en este dilema constitucional? ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? ¿La hemos puesto en Cristo, en sus principios, en sus enseñanzas? ¿O estamos tan dirigidos en estas posiciones, cierto? Del apruebo, el rechazo, el plebiscito del 25 de octubre, todo el tema político, que de alguna forma esto cobra mayor peso que los principios del reino y que nuestra fe. ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza?
Aunque podamos estar a favor de una opción u otra, no podemos abrazar esto como nuestra verdad, y por causa de ella denostar a nuestros hermanos y producir división, que es algo que vamos a estar hablando hoy día en esta palabra. El reino de Dios no es de este mundo y nosotros somos parte de ese reino. Por lo tanto, es importante que sepamos cuáles son los principios por los cuales se maneja y opera este reino. Nunca Jesús promovió violencia de ningún tipo, dijo el pastor el domingo, para validar su mensaje. Nunca Jesús promovió violencia. Cuando él predicaba, cuando él enseñaba, cuando él hacía obras del reino, ¿cierto?, para validar su mensaje, él nunca promovió la violencia. Las opciones de la prueba y el rechazo no son opciones para discutir, para pelear o para generar división al interior de la iglesia. Y eso tiene que quedarnos súper claro, familia. Es tan importante lo que el pastor ha estado hablando acerca de la unidad, que estos temas que se están debatiendo, de los cuales hay mucha información por internet para una posición o la otra, no puede llevarnos a dividirnos como iglesia y a tener una iglesia fracturada. Y el pastor dijo, ¿cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es Cristo, su vida, sus enseñanzas, su compromiso, su entrega, su provisión sobrenatural en tiempos de pandemia, su propósito en mí, su impresionante despliegue de poder en toda nuestra vida. En resumen, es su reino manifestado en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Es Cristo nuestra verdad, es Cristo quien debe llevarnos a tomar buenas decisiones, es Cristo y sus enseñanzas por los cuales nosotros vivimos acá en la tierra y tenemos un destino eterno con Él, pero no otras posiciones que son netamente políticas o culturales, sino que es Cristo y sus principios del reino de Dios, los cuales son la verdad para nuestra vida. No permitamos, dijo el pastor, que lo de afuera venga a dañar lo de adentro, venga a dañar la iglesia. No permitamos eso. Y él citó un texto bíblico que es muy bueno, en Lucas 12, del 32 al 34, que dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Es un llamado para cuidar la iglesia, para cuidar la comunión, para muchas veces refrenar nuestra lengua y poder vivir estos días felices que dice la palabra, pero cuidando la unidad, cuidando a nuestros hermanos y no generando división. Así que el tema de hoy se llama Mi reino no es de este mundo, mi reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay un ejemplo que vamos a ver de la iglesia en Roma, que esto está en la carta a los Romanos, capítulo 14, justo para hoy, que es un miércoles 14 de octubre de 2020. La iglesia en Roma enfrentó una situación de división que estaba de alguna manera socavando lo que estaba haciendo esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia bastante estable, sólida y que tenía mucho propósito para poder extender el reino de Dios a otros sectores, a los sectores aledaños de Roma, incluso a España. Y definitivamente podemos tomar este ejemplo de la palabra y ver lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros respecto a lo que estamos viviendo nosotros como país. Voy a contarles un poquito cuál es el contexto de la iglesia en Roma. La iglesia de Roma estaba conformada por cristianos judíos y por cristianos no judíos, que se los conoce como gentiles. Por ende, tenía esta, podríamos decir, esta mezcla, ¿cierto?, de diferentes culturas que componían esta iglesia. En un punto de la historia, el emperador de Roma, Claudio, expulsó a los judíos de Roma y luego en un tiempo de 5 años aproximadamente, todos esos judíos que fueron expulsados de Roma, entre ellos los judíos que habían creído en Jesús, que eran cristianos, en un tiempo de 5 años aproximadamente, luego de estar fuera de Roma, volvieron a Roma. Y cuando regresaron, estos judíos que fueron expulsados, entre ellos
los judíos cristianos, se encontraron con una iglesia en Roma que era más grande, pero que era muy no judía en sus costumbres y prácticas. Principalmente en dos cosas, en lo que era la comida y lo que era el día de reposo. Y aquí nosotros tenemos que meternos un poquito en la cultura judía para poder entender esto y entender por qué para ellos era tan importante estos temas y por qué se generaron divisiones tan grandes en la iglesia en Roma por lo que se debía comer, lo que no se debía comer, por guardar el día de reposo o no guardarlo. Y aquí les voy a comentar un poco. La comida para los judíos es muy importante porque la ley de Moisés establecía bien claro cuáles eran los alimentos que se podían comer y cuáles eran los alimentos que no se podían comer. Pero para los que no eran judíos, para los miembros de la iglesia que eran gentiles, ellos no tenían ninguna ley de Moisés ni tenían ninguna restricción cultural o escrita, ¿cierto?, por algún patriarca, en este caso Moisés, no había ninguna restricción cultural o religiosa que les impidiera comer todo tipo de carne o verdura. Ellos simplemente comían de todo. Y eso chocaba con la cultura judía, porque ellos, por ejemplo, no podían comer carne de cerdo, no podían comer ciertos tipos de aves, etc. Entonces, cuando se encontraron con esta iglesia muy no judía en Roma, después de ellos haber estado fuera 5 años, esto les produjo un quiebre. Comenzaron de a poco a generarse problemas hasta que Pablo tuvo que escribir la carta de los romanos para abordar estas diferencias que estaban sucediendo en la iglesia de Roma. El segundo problema que ellos tenían era el día de reposo, porque también en la ley de Moisés se estableció el Shabbat, que es el sábado o es el día de reposo, que es un día donde los judíos se dedicaban a recordar la salvación de Dios, no trabajaban, no compraban, no vendían, pero para los que no eran judíos, para los gentiles, ellos vivían todos los días como si fueran el mismo día, no tenían ningún día especial. Para ellos todos los días eran iguales, sin haber distinción especial por el sábado. Entonces, estas cosas que quizás para nosotros, culturalmente hablando, no las entendemos a buenas y a primeras porque no tenemos establecido eso tan fuerte, pero para ellos sí causaba división y poco a poco se empezó a generar pleitos, peleas, discusiones por este tema, hasta que finalmente Pablo tiene que escribir. Esto estaba causando divisiones étnicas en la iglesia cristiana de Roma, que era una iglesia que estaba creciendo y alcanzando a otros. Tenía una misión y un llamado de Dios súper potente en ese lugar. Y estaba creciendo y alcanzando a otros en medio de la persecución. Era una iglesia sólida y bien establecida. Y el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir una carta para lograr varias cosas, entre ellas que esta iglesia que se estaba dividiendo, que estaba dividida, se unificara y para que sea una base para extender el reino de Dios incluso hasta España. Y aquí me llama la atención y por eso lo coloco en sus pantallas esto que medité. Era una iglesia estratégica. La iglesia en Roma era una iglesia estratégica con propósito, pero estaban enfrentando un problema serio. Estaban divididos por las diferencias culturales. Este problema les estaba estorbando en el llamado y propósito que Dios tenía con ellos. Era urgente la unidad. Y por eso el Espíritu Santo pone en el corazón de Pablo escribir esta carta y atender este asunto que era urgente. Pablo les escribe sobre sus diferencias respecto de la comida y el día de reposo, que es lo que vamos a ver a continuación. Romanos 14, versículo 3. Dice así: el que come de todo, es decir, los gentiles, que comían de todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, que eran los judíos. Y el que no come de todo, los judíos, no debe condenar al que lo hace, es decir, a los gentiles, pues Dios lo ha aceptado. Eso respecto a la comida. Y ahora respecto al día de reposo. Romanos 14, versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otros, los judíos, con el día de reposo. Pero hay quien considera iguales todos los días, los gentiles.
Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Esto es lo que le escribe Pablo para aclarar que aunque tienen estas diferencias, no se deben menospreciar ni se deben condenar los unos a los otros, y cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Pablo dice que estas prácticas sobre la comida o el día de reposo no definen quién está dentro o fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias, y de esta manera el amor de Dios sanará y unificará la iglesia. Tremendo. Yo sé que lo estoy hablando así como rápido, pero es tremendo. Cuando yo estudié esto, me di cuenta de cuán importante es que aprendamos a respetar nuestras diferencias al interior de la iglesia. Para ellos fue la comida y el día de reposo, porque tenían diferencias culturales, religiosas, la ley de Moisés, los gentiles que fueron injertados a la familia de Dios, como dice también la palabra, y que no tenían este bagaje histórico con Dios de estos patriarcas que establecieron la ley, como Moisés, como los profetas, y que ellos fueron injertados en la familia de Dios por la fe y por creer en Jesús. Pero existían estas diferencias, y Pablo habla de que estas diferencias no pueden dividirlos, sino que el amor de Dios tiene que venir para sanar y unificar a la iglesia, y entender por sobre todas las cosas que la iglesia de Roma en ese tiempo tenía un tremendo impacto que iba a alcanzar a las demás regiones que estaban aledañas. Y si la iglesia estaba dividida, no iban a poder hacer absolutamente nada. Por eso era tan importante abordar esta división que se estaba gestando. Y luego de esto, de aclararle esto de la comida y el día de reposo, Pablo habla de este tremendo versículo que está en Romanos 14, 17, y que es el centro de este mensaje. Dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. No es cuestión de ciertos alimentos se pueden comer o otros no. O bebidas, ¿cierto? O de guardar el día de reposo, o de qué día es más importante. Sino que el reino de Dios tiene que ver con la justicia, con la paz, la alegría o el gozo en el Espíritu Santo. Y eso es realmente el reino de Dios. Por eso el reino que Jesús le habló a Pilato, el reino no es de este mundo. El reino tiene otros principios, el reino tiene otros parámetros. Y cuando nosotros traemos este ejemplo de esta división que estaba causándose en la iglesia de Roma, podemos hablar perfectamente de lo que está ocurriendo en nuestro país con el apruebo y el rechazo. Algunos tienen argumentos para decir: yo voy a aprobar. Y tienen toda una argumentación para eso. Y otros dicen: yo voy a rechazar. Y tienen también su argumentación para eso. Pero estas dos opiniones, estas dos posturas, no pueden venir a dividirnos a nosotros como iglesia, porque nos hacen desenfocarnos del propósito que Dios tiene con nosotros. Tal como Dios tenía un propósito con la iglesia de Roma, lo tiene con nosotros hoy, con la iglesia a nivel local, a nivel de país, a nivel mundial. Entonces, cuando de repente nos dejamos llevar por este mundo, por esta corriente de pensamiento, y nos dejamos llevar y nos quedamos entrampados en estas divisiones, en que yo opino esto, y si tú vas a votar por eso, entonces ya no vas a ser más mi amigo. ¿Cómo puede ser posible de que tú estés votando por eso? Mira todas las injusticias que hay. Si nos quedamos entrampados en cosas como esa, vamos a estar perdiendo el foco de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo más probable es que el enemigo esté ahí feliz de la vida, porque nos está desenfocando y ni siquiera nos damos cuenta que él nos está engañando. Y nos quedamos en discusiones, de repente decimos cosas, le cae mal a otro y perdemos la relación con el hermano, o porque tienes esta tendencia política, entonces ya no voy a cultivar más la amistad contigo. Entonces, tenemos que tener mucho ojo, familia, en que estas cosas que están sucediendo en lo externo vengan a causar división al interior de la iglesia. El reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, que son opciones netamente humanas, como el apruebo o como el rechazo, sino de realidades espirituales como la justicia, la paz y la alegría o el gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es enemistad. El reino de Dios no es división.
No es tú allá en tu opción política de apruebo o rechazo y yo acá en mi opción personal. El reino de Dios nos une a pesar de cualquier diferencia cultural, política o de la índole que sea, bajo los principios del reino. Para la iglesia en Roma, el tema que generaba división era la comida, era el día del reposo. Para nosotros hoy el tema que pretende generar división es qué opción política vamos a tomar frente al plebiscito del 25 de octubre. Queramos o no, es un tema que genera polémica. ¿Vas a votar por el apruebo? ¿Vas a votar por el rechazo? ¿Cuál es tu tendencia política? ¿Por qué? Y comenzamos a debatir y a generar esta polémica. Y sutilmente, muy sutilmente, como lo hace el enemigo siempre, disfrazado como este ángel de luz, muy sutilmente, este tema se va transformando en una zorra pequeña que quiere robarse el fruto de la vid, que quiere robarnos el gozo, que quiere robarnos la unidad de la iglesia, que quiere robarnos el propósito, que quiere desenfocarnos. Son esas zorras pequeñas que quieren robarse el fruto de la vid. Pablo dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y quiero rápidamente compartir lo que significa cada una de estas tres palabras claves: justicia, paz y alegría y gozo en el Espíritu Santo. Justicia ante Dios, al ser justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual tenemos perdón de nuestros pecados, fuimos justificados. Paz, porque hemos sido reconciliados con Dios y su ira por el pecado ya no está sobre nosotros. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y alegría y gozo en el Espíritu Santo por su redención y salvación, sabiendo que tenemos vida eterna en Cristo y que al Padre, como compartía el pastor el domingo pasado, al Padre le plació darnos el reino. Eso es un aleluya, eso es alegría, eso es gozo, eso debe levantar nuestro corazón, poder dejar nuestras diferencias en un nivel aparte o en segundo plano y levantarnos a esta realidad espiritual de que fuimos justificados en Cristo, que tenemos paz con Dios por el perdón de nuestros pecados. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros en condenación, sino que tenemos paz con Dios por Jesucristo. Y todo eso nos da gozo y alegría en el Espíritu Santo, que es un don del Espíritu sobre nosotros, porque tenemos vida eterna, porque fuimos redimidos y porque somos salvos en Cristo. Así que esto es el reino de Dios, es justicia, es paz, es alegría y gozo. Por lo tanto, todas estas cosas que nos separan, estas diferencias que podemos tener en lo cultural, en lo político, en la forma de vivir nuestra fe, en lo religioso, tenemos que dejarlo en segundo plano, porque si están causando división, nos están desenfocando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. También tengo algo para que se proyecte en su pantalla que dice: cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente a los principios del reino a través de su palabra, dejamos de amoldarnos a la forma de pensar de este mundo actual y comenzamos a ver nuestras diferencias desde otra perspectiva, la perspectiva del reino. De esta forma, nuestras diferencias pasan a un segundo plano y nos damos cuenta que la sangre de Jesús nos une en una sola familia llamada Iglesia. Qué tremendo es que cuando estudiamos cosas como esta, para mí fue súper revelador esto, porque este tema es polémico, este tema puede causar división. Cada uno de nosotros tiene una postura, tiene argumentos para eso. El 25 de octubre vamos a tener que ir a votar y cada uno va a votar según lo que le parezca mejor en su conciencia, según el discernimiento que tenga. Pero esto no puede dividirnos, esto no puede separarnos, no podemos pensar que este tema es todo, sino que Cristo debe ser nuestra verdad. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la encarnamos en nosotros, esto tiene que producir que nuestras diferencias queden en un segundo plano definitivamente. Y el versículo continúa, Romanos 14, 18 y 19 dice: el que de esta manera sirve a Cristo, es decir, el que aprendió a vivir justificado, en paz y en gozo del Espíritu Santo, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, y fíjense bien, esforcémonos por promover
todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¡Qué tremendo es la palabra! ¡Qué tremendo es lo que está escrito para nuestra enseñanza! Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Si mis palabras, con todo este tema político, si mis palabras, lo que digo, lo que publico en redes sociales, lo que hago, no viene a contribuir o a promover lo que conduce a la paz y a la mutua edificación, entonces debo dejar de hacerlo. Porque es un principio del reino y no hay más que discutir. Simplemente tengo que, si me doy cuenta que lo que digo, lo que publico en redes sociales, lo que hago, no está promoviendo la paz y la mutua edificación, entonces debo dejar de hacerlo. Porque es un principio del reino. Y si lo sigo haciendo, entonces estoy luchando ahí con un principio del reino. Y Dios tiene que traerme claridad a mi corazón y a mi mente que no se trata de que una postura es correcta, que la otra es incorrecta y que por eso voy a argumentar y argumentar y argumentar tratando de validar mi opción. Si esto no está conduciéndonos a la paz y a la mutua edificación, debo dejar de hacerlo y punto. Porque es un principio del reino. Todos debemos aprender de esto. Pablo veía a la iglesia como un cuerpo unido, similar a un edificio que se está edificando. Es decir, y esto es interesante, un edificio que se está edificando, como siempre lo habla Pablo, es un edificio que no está terminado y que siempre se está construyendo, siempre se está elevando, hasta que Cristo vuelva y seamos transformados a su estatura perfecta. Y es muy interesante que lo que vamos a leer ahora, que es el versículo final en Efesios 4:16, que habla que el material que une todo este edificio, toda esta casa espiritual constituida de piedras vivas, el material que une cuando uno construye, por ejemplo, ladrillos, ¿cierto? Y tiene que poner una mezcla de unión. El material que une todo esto es el amor de Dios, que sobrepasa toda diferencia que podamos tener en lo natural. Y leo Efesios 4:16. Por su acción, refiriéndose a la acción de Cristo, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. El amor de Dios es el cual nos hace crecer y nos hace edificar esta casa espiritual que es la iglesia. Donde bien nos decía el pastor el domingo pasado que ni aun el reino de las tinieblas ni el Hades va a poder en contra de la iglesia. Pero es tan importante que nosotros aprendamos a amarnos, familia, a pesar de nuestras diferencias. La iglesia en Roma tuvo que aprender de sus diferencias. Los judíos que tenían esta ley de Moisés, los no judíos o los gentiles que no tenían esta ley de Moisés antes, pero tuvieron que trabajar sus diferencias, tuvieron que trabajar en la unidad. ¿Y cómo lo hicieron? Con el amor de Dios, que es lo único que hace crecer esta casa espiritual que somos tú y yo, que es la iglesia. Así que vamos a orar, familia, y se hace muy corto el tiempo, pero lee Romanos 14, lee Romanos 14, deja que el Espíritu Santo te hable y Él sea tu maestro ahí en tu casa. Así que vamos a orar, familia. Padre, oramos para que tú traigas revelación, Señor, de esta palabra en nuestros corazones. Para que tú traigas revelación, Señor, de la unidad. Para que tú traigas revelación, Señor, de este amor que es por tu acción, Señor, que cubre nuestras diferencias. Para que sane y unifique tu iglesia, Señor, en todo Chile, Señor. Yo sé que tu iglesia en el país, Señor, está sufriendo, Señor, por esta división, por una opción o la otra. Oramos en el nombre de Jesús, tanto para nosotros como iglesia local, como la demás iglesias de la ciudad, Señor, y la iglesia en nuestro país, Señor, para que a través de tu amor podamos superar nuestras diferencias, a través de tu amor podamos ver a nuestro hermano, Señor, como tú lo ves, Señor, en amor, entendiendo que la misma sangre cubrió nuestros pecados, que hemos sido justificados, que tenemos paz con Dios por el perdón de nuestros pecados y que tenemos alegría y gozo por el Espíritu Santo. Y esas tres cosas, Señor, que son características de tu reino, son los que nos tienen que unir, Señor.
trae unidad sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y encarna esta palabra para que la podamos poner como práctica, Señor, y amarnos y no permitir que estas zorras pequeñas vengan, Señor, a robarse el fruto de la vid, causando división. Señor, que el enemigo no venga a desenfocarnos de este llamado que tú tienes con nosotros como iglesia local, como iglesia de ciudad y como iglesia del país, Señor, para hacer las obras del reino, para extender el reino de Dios en esta sociedad. Señor, oramos que nos des vista espiritual, Señor, para ver con tus ojos y amarnos con tu amor, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy clamamos a ti, Dios del cielo y de la tierra. Libera nuestro corazón del temor. Abre nuestros ojos ciegos para ver. Escucha hoy nuestro clamor. Ver a tus hijos, sana nuestro corazón, restaura nuestra corazón del temor. La creación espera que tus hijos ya no teman. Padre, escucha hoy nuestro clamor. Que tu
Qué linda canción, qué lindo tiempo para adorar, qué canción más apropiada para lo que estamos enseñando. Yo le pedí a Carlito que enseñara en esta oportunidad porque yo tenía de parte del Señor un encargo de lo que vamos a enseñar el domingo, pero lo que enseñó Carlos está totalmente alineado con lo que entendemos que Dios nos está hablando como comunidad. Hablar de que el reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. También habla de que la unidad es esencial para caminar juntos como iglesia. ¿Por qué hemos hablado tanto y hemos enseñado tanto sobre esto? Porque podrán haber muchas posiciones legítimas fuera de la iglesia respecto al 25 de octubre, pero esas posiciones están fuera de la iglesia y dentro de la iglesia debemos caminar en esto de que Dios dijo de que su reino no era de este mundo. Sí, qué importante. Realmente la unidad, tenemos que conservar la unidad. La unidad es lo que el Señor anhela. Incluso también la palabra dice, ¿verdad?, en el Salmo 133, que es bueno que los hermanos vivan juntos en armonía y nada puede permear la iglesia menos este tiempo. Así que familia, a aplicar la palabra. Y vivir en unidad. Podemos tener diferencias, opiniones, posiciones muy antagónicas, pero por sobre todo nuestra relación se construye en Cristo. El reino de Dios no es de este mundo. Jesús viene a establecer su reino aquí en la tierra. Así que, familias, que el Señor los bendiga. Se nos viene la masía de mujeres. Sí, sí, sí. Mujeres, a todas las que están escuchando, las que se conectan de diferentes ciudades, a las de la viña, las amigas, las hermanas, queremos invitarlas para este sábado a regalonearse un ratito de 19 a 21 horas. Vamos a tener una masiva de mujeres en cuanto a las emociones. Y quien va a compartir esta palabra es Karen Morgan. Ella está en Irlanda y se va a conectar con nosotros. Una mujer muy linda, muy llena de Dios, que ha bajado la señal. Así que no te la puedes perder. Recuerda, este sábado nos juntamos a las 19 horas. Y los varones haremos todo lo posible para cuidar a los niños. Los míos ya están grandes ya, pero hay muchos niños pequeños en la viña. Así que los papás, preocúpense de cuidar a los pequeños para que las esposas puedan disfrutar esas dos horas de masiva de mujeres. Que el Señor los bendiga, que todo lo que hagamos Dios lo prospere. Amén. Y nos veremos sin falta en varias actividades durante la semana, pero particularmente el domingo, un cuarto a las 11 en nuestra reunión dominical. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.